¿viste que yo soy reiterativa y pasa el tiempo y me van a preguntar lo mismo? Esto para los que me sacan las cosas. Luli, ¿qué pasa con la televisión, Julieta, Díaz? Y yo creo que el año que viene. ¿Sí, no? Sí, estamos... Pero este año decidiste ahí hablando un poco con mi agente, ¿sí? Con mi representante. Sí, porque tengo ganas. Lo que pasa es que tengo ganas de volver con algo interesante, importante, ¿no? Con algo claro, lindo, un buen personaje. Sí. Eso te recuerda mucho a un Cejitano. Ahí sí te recuerdo sí, mucho vos, un personaje. Pres, me encantaba. ¿Cómo bailaba esta chica? Bien, vos bailabas. Meditaba muy bien. Sí, ¿qué pasó? En polka meditaba muy bien. Ah, te editaba. No. ¿Seguís estudiando flamenco o no? ¿Bailo español? No, no. Ay, cómo baila esta chica. No. Soy gitano. No, vos me hacés buena publicidad. No, cómo me gustaba. Estabas muy bien, muy bien. Gracias. No, no, estaba bien editado. No, yo soy gitano. Sí, soy gitano. Ella baila español muy bien, muy bien. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo descubriste que te gustaba el baile español? Y porque español? Empecé a estudiar cuando estaba haciendo Soy Gitano y ah, me enamoré. Empezó. Yo le he visto trabajos fantásticos. Si la recordarán en Soy Gitano, ¿no? Sí, sí, a vos te encantaba. Que, ay, pero que era un personaje, además bailaba. ¿Seguís bailando español? Soy gitano, Julieta. ¿Y los bailes? ¿Cómo bailaba? No, me quedó una experiencia. Qué fantástica estaba, ¿se acuerdan? Era maravillosa. Sí, a vos te gustaba mucho. ¿Seguís o no estudiando? No, tuve que dejar por... Tenés mucho trabajo. Por suerte. ¿Seguís bailando español, Julieta? No, tuve que dejar las clases de flamenco. Bailabas también en Soy Gitano. Bueno, muchas gracias. Es muy difícil. Es difícil, ¿eh? Sí. Televisión registrada. Es bueno, buen programa.